Ok, después de casi una hora de hacer este tutorial, creo que logré el resultado que quería, que fue una versión de impresión muy parecida al póster. En pantalla completa, este es el archivo que tengo para DTF y este es el archivo original. Ok, ese es el que trabajé. Posiblemente no noten mucha diferencia, pero si yo oculto el archivo original y oculto el negro que tiene de fondo vemos toda la información de negro que quité al archivo entonces si yo me acerco vamos a ponerlo al tamaño ancho voy a ponerlo al tamaño de la pantalla al ancho de la pantalla y vamos a ver la diferencia este es el este es el archivo original y este es el archivo que resultó de la separación ok no hay mucha diferencia y como les comento esto es toda la información todo lo verde es lo que va a ir transparente bueno va a ir sin impresión va a ir calado, va a ir con pantalla para mandarse a DTF. Entonces tenemos zonas, áreas que están completas, pero es para conservar todos los colores, los colores claros, por decir las tipografías. Esta parte de la tipografía se, quedó, se conservó bastante, no se oscurece. Si lo comparo con la original, vemos que no se oscurece. Y también estas zonas que son bastante oscuras. Vemos todo lo que cambia. Entonces cuando lo imprima va a quedar así. Y así era el archivo original. ¿Ok? Pueden checar la diferencia. Entonces, este tutorial es largo y yo recomendaría más este tutorial para las personas que le saben más a Photoshop. Si pueden ver... Hay varios, varias opciones, hice varias opciones, que fue, de hecho, la inicial fue esta, y hice ajustes hasta llegar a la versión 6, que posiblemente tenga algunos ajustes, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Entonces, ¿quieren ver todo el proceso para llegar a este resultado? Vamos a empezar con este tutorial que es un poco largo. Bueno, después de haber visto ya los dos ejemplos anteriores, el primero fue el video donde hicimos el semitono con el póster de Sonic de la película de Sonic y el segundo fue el de hacer la pantalla para cuando es una impresión completa creo que con eso ya es un buen principio para ver que si sí vamos a ocupar mucho Photoshop y en esta ocasión pues creo que lo vamos a ocupar un poco más este tutorial va a ser cómo quitar el negro en una imagen y es muy parecido a los que hay ya en internet simplemente lo que yo hago es voy a hacer mi versión voy a agarrar como de todo lo que yo encontré en todos los videos que yo revisé y voy a agregarle ciertas cosas que yo este bueno, vi que pueden funcionar y me han funcionado bastante bien, me conservan colores y todo eso. Vean el tutorial y si tienen alguna duda, guárdenlo para que después con calma y yo de preferencia diría que lo vean en una computadora o en una televisión para que vean en tamaño grande las herramientas que voy ocupando. Porque bueno, aunque hago los acercamientos, a lo mejor hay alguna cosa que se me llega a ir, pero con una pantalla grande sí lo pueden ver. Es por eso que casi estos, estos tutoriales no son como para teléfono o algo así. Es más bien para tener una pantalla y estarlo viendo en pantalla grande para checar las opciones de los menús. Y lo primero que tenemos que tener es una imagen de buena resolución, de buena calidad, o lo que es lo mismo, con el mayor número de píxeles posibles. Voy a ir aquí a IMP Awards, que es donde siempre consigo imágenes de buena calidad. No son imágenes para imprenta offset, pero funcionan bastante bien para lo que es DTF, que no necesita tan esta calidad. Entonces, afortunadamente creo que acaba de salir un póster de la película de Batman y es una nueva versión del póster. Vamos a ocupar este, creo que es japonés, algo así. Entonces voy a trabajar en esta. Y ahí lo, la ventaja es que tenemos una versión de 2000 por casi 3000. La voy a guardar en Photoshop y todo lo demás, pues bueno, lo vamos a hacer en Photoshop. El resultado de este tutorial es principalmente para diseñadores que van a mandar sus archivos a impresión. Eh, creo que es un poquito complejo. Si a un impresor le sabe bien a Photoshop no va a tener problema. Y los que no, si siguen el paso a paso no creo que tengan ningún problema. Entonces... Creo que es para todos, pero va a ser más fácil para los diseñadores que ya tienen conocimiento de Photoshop. Y guardo la imagen y la voy a abrir en Photoshop. Ok, ya estoy en Photoshop. Ya abrí mi imagen en Photoshop. Y lo primero que tenemos que hacer es checar varias cosas. Primero vemos que no tiene un espacio de color definido. Aquí marca eh, RGB sin etiqueta. Eso quiere decir que no tiene un espacio de color determinado. Y el problema aquí es que puede que a la hora que mandemos el archivo con esta característica nos mueva, nos llegue a mover los colores. Entonces vamos a hacer algo: vamos a convertirla al perfil sRGB, perfil inicial sRGB y perfil e sRGB. Creo que no lo tiene incrustado. Si sí está en el espacio, pero no lo tiene incrustado. Solamente en este caso, vamos a incrustárselo. Eh, la intento es colorimétrico relativo, y bueno, las demás opciones las vamos a dejar activas. Vamos a darle OK, y ahorita ya tenemos este. Va a quedar con el espacio de color sRGB. Ese es el primer paso. Segundo paso va a ser darle tamaño. Tenemos un archivo de 2000 x 3000 píxeles. Lo primero que voy a hacer, y como ya les he comentado en otros, en otros videos, es voy a darle un ancho el máximo tamaño que me permite el servicio de impresión a donde llevo la, estas impresiones, que serían 28.5. Ok, me dice que de 28.5 va a quedar de eh, 42.14. Ok, la resolución me queda de 178. Aquí vamos a hacer una cosa. Yo les voy a mostrar mi método que ocupo. Para conservar calidad, yo trabajo con imágenes a 200 dpi porque no quiero que sea un archivo muy grande. Pero si ustedes tienen el chance de hacer esto mismo en 300 y el resultado les funciona y no son puntos tan pequeños, pues bueno, pueden trabajar con eso. Pero yo personalmente lo ocupo ahorita de 200 píxeles para que no deje un punto muy, muy pequeño. Si ustedes tienen el chance, como les digo, de hacerlo en 300, háganle 300 y vean su resultado. Como les comento, en este ejemplo yo voy a dejarlo en 200 y voy a trabajar en 200 y es a gusto personal. Si ustedes pueden a 300, adelante. Aquí en el resampleo solamente le voy a decir que aumente a 200. Y en esta ocasión le voy a decir que, que preserve los detalles, la versión 2.0. Y bueno, no va a afectar demasiado, no hay tanto problema, entonces vamos a dejarle un 80% y creo que se ve bien. Entonces vamos a, a, a seguir adelante. Ya hizo el, el ajuste del tamaño y ahora vamos a seguir con la parte que es muy importante. Ya que lo tengo en pantalla completa, vamos a hacer los ajustes que siempre les recomiendo. Determinar mi punto blanco y determinar el punto negro de la imagen. Lo primero es que hay que hacer es los niveles. Voy a determinar mi punto blanco con el gotero del color blanco. Entonces me voy a acercar un poco para saber qué punto voy a seleccionar. Le doy clic al gotero blanco y tomo ese, esa muestra. Después voy a buscar el área más oscura de la imagen que me parece que va a ser abajo del cuello y voy a tomar mi gotero negro y lo voy a seleccionar, ok? Esto lo que hace es cambiar, es muy ligera la, la variación de color, pero bueno ya vemos que sí cambia un poquito el color. También podemos acentuarlo más moviendo el nivel de negro en los niveles y el blanco el blanco no hay ningún problema creo que se está bien. Si necesitamos aclarar un poquito la imagen, podemos ocupar el deslizador de los medios, pero yo creo que mejor vamos a ocupar otra opción. Vamos a ir a contraste. Vamos a contrastar un poco los colores para que sea más fácil que hagamos nuestra separación. Algo que les quiero comentar aquí es que por experiencia sé que la impresión en playeras no tiene que ser tan fiel como en una foto. Entonces, eh, de hecho, si está más contrastada las imágenes va a ayudar mucho mejor porque cuando tenemos un impreso en un papel sí necesitamos como separación de colores pero en una playera que se va a ver a la distancia, que se va a ver por poco tiempo no es tan necesario que tenga tanta gama de colores. Entonces ayuda que lo contrastemos bastante. Entonces vamos a ver cómo cambia y si me oscurece un poco más las, las partes oscuras y las claras las hace un poquito más claras. Eso es importante. Igual, esta parte del contraste también es a gusto personal. Desde aquí también podemos agregarle saturación. Y voy a agregarle un poquito, simplemente un 8% casi por lo general. Le aumento un 8% más. Y sería todo. Entonces, vamos a ver el cambio. Presiono Alt. Y le doy en el ojo, en la capa que dice Background. Y vemos todo el cambio que hice. Ok. Como les comento, esto ayuda porque no vamos a hacer una impresión fotográfica en papel, vamos a hacer una impresión a colores en tela y en tela cambian los este, tonos y las saturaciones. Entonces, de hecho podemos hasta contrastarlo más. Como les comento, esto es a gusto personal para que se diferencien más. Este verde va a quedar. Um, va a quedar pálido esa parte. Um, vamos a dejarlo así y después vemos si lo podemos corregir aquí vamos a ver algo importante pueden guardar muchas versiones de archivos para que si al final de la impresión ven que se tenía que corregir algo desde el inicio pues bueno lo tengan ahí disponible y este no tengan que volver a hacer todo el trabajo y digan bueno se me olvidaron los ajustes entonces aquí le voy a decir voy a guardar una versión con ajustes voy a guardarlo como pcd, y simplemente le voy a agregar ajustes. Ok. Ya tengo un archivo en capas que dice ajustes. Ok. Bueno, ya estoy contento con esos ajustes. Y le voy a decir acoplar imagen. Ok. Por eso era importante que lo guardáramos antes. Ahorita ya perdimos todas esas capas de ajuste. Pero bueno, vamos a seguir. El siguiente paso es... Duplicar esta imagen. Ok. Ok, ya tengo duplicada esta imagen. Y esta imagen va a ser mi imagen en blanco y negro. Aquí hay muchos métodos, aquí hay muchas opciones. Hay una opción que la gente ocupa que la primera sería, creo, directamente convertirla así en escala de grises. Ok, ya tendríamos una versión. Otra opción es... Modo, ajustes, desaturar. Esta es otra opción. Otra opción es modo LAB. Y seleccionar solamente el canal del de brillo. Esa también es otra opción. Y creo que hay otra opción donde lo convierten en CMYK y toman el canal negro. Entonces. Bueno, también podría ser esa, pero bueno, no lo voy a tocar en este caso. Y de hecho creo que se me ocurre la opción de que pueden mezclarlo con, como en el ejemplo de Sonic, que se convierte en multicanal y al final regresan con un, eh, ¿cómo se llama? Con un archivo que tiene el canal nada más de negro. Y pues bueno, esa es, podría ser otra opción. Posiblemente haga después un video con esa opción, que les comento rápido, pero bueno, ahorita vamos a seguir con esta. Mi opción que personalmente ocupo y que creo que es la que más me gusta a mí y la que más me convence es la de ocupar una capa de color blanco y negro. Ok, aquí eh, esos son los ajustes que me pone de default. Me da varias opciones, puedo ocupar varios, pero vamos a dejar el default. Y aquí es importante algo. Este es el secreto que yo creo que es el que más importa de todo esto. Y es que esta imagen que vamos a trabajar tiene color. Ajá. Entonces vamos a detectar, esta parte es como más tardada, pero es bien importante y es aquí donde mucha gente no entiende por qué se le bajan los colores a su impresión. Y es que para que nosotros veamos un color, voy a ocultar tantito esto, por decir en este caso. El rojo. Voy a regresarme aquí al default. Por aquí. Por decir aquí en el rojo. Aquí me aparece como en gris. Entonces, cuando yo hago una pantalla con este nivel de gris, se va a tener muchos huequitos. Ajá. Entonces, no va a ser este rojo intenso. Porque eh, si sí va a tener un rojo intenso. Pero donde haya donde no haya huequitos. Entonces, los huequitos lo que van a hacer es quitarle nivel de intensidad al color. Lo que hay que hacer es que no se haga pantalla en ese color. Por decir, en ese color no se haría pantalla. En el amarillo yo creo que no se debería hacer tanta pantalla. Y de hecho, como el amarillo aquí cae mucho en los rostros, yo no recomendaría que fuera amarillo, que hubiera pantalla en el amarillo. Y el blanco obviamente no. Y todo lo demás creo que puede tener pantalla. Entonces... Lo que voy a hacer es que el blanco, el amarillo y el rojo no tengan pantalla. ¿Para qué? Para que conserve la intensidad del amarillo y del rojo y del blanco. Entonces, ¿cómo lo hago? Cuando activo la capa de color, aquí tengo eh, los niveles. Entonces, como les había comentado, aquí ya tengo un indicador que estas plastas son rojas totalmente. Si la oculto, vemos que esta zona... Esta zona, esta zona es totalmente roja. Entonces, voy a ocupar esta zona para saber que no tengo nada de pantalla en el rojo. Es importante que tengan abierta una ventana que se llama Info. Aquí en Window buscan la ventana que diga Info y va a ser esta. Entonces, aquí ya la tengo. Cuando yo pongo el cursor en esta zona que es que debe estar totalmente roja, aquí le voy a quitar toda la pantalla, entonces aquí le voy a decir que tenga 0% de negro. ¿Cómo lo voy a hacer con esto, con el lisador Aquí me dice que tengo un que originalmente, aquí me indica que originalmente tenía un 58% de negro y ahorita ya tengo 0% de negro, entonces la idea es que seleccionen cada color y le indiquen ustedes, ustedes sean los que determinen qué colores sí va a llevar pantalla, como ya les dije, el amarillo y el rojo no van a llevar pantalla en este diseño. Entonces van a mover el, el indicador hasta que visualmente vean que no invade demasiado de negro y las zonas que estamos tomando la atención van a quedar eh, con 0%. Entonces yo ya no tengo pantalla en la parte roja. ¿okay? Entonces todo esto rojo va a quedar, se va a imprimir completo. Y eso, al no tener pantalla, el rojo no se va a bajar de color. Ajá, es por eso que es importante que chequen esto. Y uh, en estas partes, que son la parte de en la parte de abajo, que son las partes de la flama, pues sí, se va a hacer el calado porque, pues bueno, está mezclado el rojo con el negro. Pero las partes que vimos que sí eran totalmente rojas, por decir, la parte de la batiseñal y la parte de las letras, no van a afectar tanto. Es más, podemos ir revisando. Y en el caso de la batiseñal, pues bueno, se ve que no va a tener pantalla más que en ciertas áreas. Y está bien. Aquí vemos que no me va a afectar tanto. Vamos con el siguiente color. El blanco, pues no hay problema. El blanco ya lo tenemos este calado. Porque bueno, ahí no tenemos color. Para confirmarlo, aquí vemos que no tiene color en esas zonas. Si me acerco el cursor, me indica que tiene si acaso un 1%. Y también vamos a checarlo porque bueno, si sí es importante que no tenga. Pero bueno, eso lo podemos corregir después. Vamos a dejarlo así. Y vamos a ir con el amarillo. Vamos a ver qué color de amarillo. Es por eso que es importante, como les comentaba, trabajar con capas, porque así podemos activar y desactivar y ver los cambios. Entonces, eh, si lo hacemos de otras maneras, esas maneras les, se les llama destructivas, porque no podemos corregir ya después un paso que ya hemos hecho. Y aquí podemos trabajar de forma no destructiva, viendo los cambios, pero sin destruir la información. Ok, es por eso que es bien recomendado esto que ocupen capas de ajuste. Ok, aquí vamos a buscar un amarillo, una zona muy amarilla. Y que creo que básicamente sería esta zona del fuego. Creo que es la zona más amarilla. Y hay que buscar qué parte sería la indicada. Vamos a poner con el gotero. Con la de herramienta de gotero. Vamos a poner un indicador. Que sería por decir... Um, esta parte. Ahí tengo mi amarillo. ¿Ok? Si me pongo ahí. Vemos que tiene indicado que tiene 12% de negro. Entonces sobre eso vamos a trabajar. Vamos a acercarlo hacia el blanco. Y vemos que tiene, sigue teniendo 11%. Entonces... Vamos a subirlo más, perdón, no lo había activado, entonces vamos a regresarnos. Doble clic al yellow, a la palabra yellow, y regresamos al inicial. Y tenemos 12%. Vamos a regresar a esto, me equivoqué. Voy a regresar al amarillo. Y ahora tengo el 3%, tengo que quitarle más. Y vamos a dejarlo en. 100% para cualquier cosa, a nivel 100. Entonces, ahí ya tenía un 11%, ahora tengo 0, ¿ok? Y si me alejo y veo la pantalla completa, vemos que todo lo demás está bien. El verde posiblemente se oscurezca un poco, entonces lo recomendado ahí es igual aclararlo un poco para que no haga tanta pantalla en el verde. Los colores oscuros, ese es el problema, que a lo mejor a veces hace demasiado pantalla en los colores oscuros, y por eso es que luego se oscurecen demasiado los, las, este, las pantallas. Ok. El traje creo que se oscurece también bastante, y el traje tiene azul y verde. Ok, entonces... Vamos a subirle al verde. Lo activo. Vamos a subirle al verde. Vamos a subirle al azul. Creo que no se anota mucho. Y a los cianes. Los cianes creo que ayudan bastante más. Ok. Esta zona me dice que tiene un 90%. Sí está muy cerrada esta parte. Y vamos a hacerle la... Aquí um, tiene ochenta y tantos y lo bajamos y bueno, no ha bajado mucho que digamos, entonces vamos a seguirle aumentando el verde, el cian y el azul. Ok, no bajamos demasiado, pero bueno, creo que es lo que se puede rescatar. Vamos a aclararlo más. Y bueno, recuperamos un 10%, más o menos. Vamos a ver cómo va mi pantalla. Y bueno, básicamente lo que hay que hacer aquí es estar moviendo estos, estos valores. Pero una cosa aquí, como les comenté hace rato, es que lo importante aquí es que todo lo que tenga color debe de estar lo más clarito posible porque se va a imprimir el color. Y si tiene pantalla, lo va a oscurecer. La pantalla va a oscurecer todos los colores. Entonces, lo recomendado aquí es que todos los colores tengan la mayor pantalla posible. Entonces, en algunos casos, pues bueno, lo va a subir tanto. Y vamos a ver cómo se ve. Creo que fue demasiado. Ok, aquí vamos a tener una pantalla casi cerrada negra. Vamos a tener eh, oscuro en esa parte. Y pues bueno, creo que eso es lo que vamos a hacer. Creo que lo más importante aquí era tener lo que es el amarillo y el rojo. Y también podemos agregarle más ajustes. Podemos tener ajustes de color. Y aquí vamos a ajustarle lo que son los oscuros. Como vemos, tenemos mucha información en los oscuros y casi no tenemos en los blancos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es aclarar los oscuros un poco. Bajar esto. Esto con la intención de que se conserven los colores, pero bueno, creo que no va a ser tan recomendado. Creo que voy a quedarme solamente con la capa de ajustes, pero bueno, aquí hay una opción. Si ustedes quieren recuperar más información, pueden ocupar encima de la capa de blanco y negro, pueden ocupar una capa de ajustes de eh, curvas. Ahorita yo lo voy a tirar, ya no lo voy a ocupar y solamente me voy a quedar con esta parte. Lo que me importaba era conservar el rojo y el amarillo y pues bueno, todas las demás partes creo que están bien, no van a quedar tan claras ¿no? pero pues bueno de hecho el póster es como bastante oscuro entonces vamos a trabajar con esto ya que tengo mis ajustes en donde cuide conservar el rojo y el amarillo el siguiente paso es eh, salvar esta porque va a ser también está en capas y si necesitamos hacer un cambio pues bueno lo vamos a este podemos regresar aquí y le vamos, lo voy a guardar este como blanco y negro ok y sabemos que está en capas Ahora, después de esto, vamos a hacer otra copia, otro duplicado. Y este duplicado ya lo vamos a acoplar. ¿Ok? Y vamos a hacer el procedimiento de siempre. Vamos a ponerlo como escala de grises. Como ya hice todos mis ajustes, ya no me preocupa que me salga este mensaje. Le digo sí, descarta la información. Y vamos a hacer la clásica opción de bitmap. Vamos a manejar semitonos. Hay más opciones, pero vamos a manejar la de semitonos. Y es importante aquí que si ustedes trabajaron en 300, la salida también tenga 300. Yo trabajé en 200, como les marqué al inicio, y tengo que conservar los 200. No tiene que haber cambio porque esto es importante. Porque lo vamos a regresar al, al otro archivo. Entonces vamos a darle OK. Vamos a darle una lineatura. Eh, vamos a ocupar una frecuencia de 50 líneas por pulgada. Puede ser más, puede ser menos, como ustedes determinen, como hagan sus pruebas. Pero esta vez podemos probar con 50 líneas. Creo que son pequeñas, pero vamos a hacer la prueba. Quizás es demasiado, pero vamos, vamos a hacer la prueba para sacarnos de dudas cuando la imprima. Después, aquí en la forma, yo les recomiendo que tengan el redondo o el elíptico. Las otras opciones, eh, por decir la opción de diamante, hace un rombo y tiene puntas. Entonces el rombo tiene esquinas, perdón, tiene esquinas. Y la cosa es que ahí si no, este, si no pega muy bien la, el adhesivo, la poliamida, lo que se ocupe para pegar el DTF, eh, esas puntas pueden quedar sin pegamento. Entonces es más fácil que se lleguen a despegar de ahí. Igual, con las líneas creo que puede pasar algo parecido, y también con los este. con los cuadros y con las cruces. Entonces, por eso. De hecho, esto viene de serigrafía y todo eso. Porque en serigrafía. Para lineaturas tan altas, de 50 o más, no es recomendado tener esas formas de lineales. Entonces, siempre es como más recomendado tener redondas o elípticas. Esa sí, esa decisión personal y como ustedes también se sientan cómodos. Vamos a ponerle elíptica para que este, tenga un poquito más de agarre las zonas. Y como les digo, vamos a tener estos ajustes: 50, 22, 5, que es un ángulo clásico, y vamos a dejarle el, forma elíptica ok y ahorita ya hizo ya lo convirtió a bitmap y ya tenemos elípticos ok tenemos puntitos que más bien pueden ser hasta como rombos como no tiene tanta resolución pues bueno no no aparece como rombos pero bueno la idea es esa ahora ya que lo tenemos igual regresamos a nuestra opción de bitmap y lo vamos a regresar a escala de grises esta opción el 6 ratio está bien a 1 ok? Y ahora este, esta escala de grises la vamos a pasar al archivo de donde tenemos nuestros ajustes. Que vamos a hacer. De hecho, va a tener otro nombre, pero bueno, vamos. No al de capas, al de blanco y negro, sino lo vamos a pasar a este. Entonces de aquí, presiono Shift y arrastro hacia el archivo. Y, nos, y sin soltar Shift suelto el mouse. Entonces quedan en el mismo lugar, no hay mucho que sufrir ahí, nada más es, como les digo, tener presionado Shift, soltar el mouse, soltar el botón del mouse y de ahí se suelta y queda en el mismo lugar. Vamos a comprobarlo y queda en el mismo lugar. Entonces ya tenemos esto. Como en la escala de grises se está tapando el, el color, pues bueno, si yo selecciono en canales va a seleccionar nada más o blanco o negro. Ajá. Y como tenemos... Vamos a seleccionar pura pantalla y puros puntos. Entonces, con control, doy clic en el canal de RGB y está seleccionando todo lo blanco, lo que habíamos visto la vez pasada. Lo blanco tiene información, lo negro no tiene información y negro es cero. Entonces, por eso es que, recuerden que las escalas de grises son 255, cero es, es negro y todo lo demás es seleccionable porque tiene información. Entonces, ya que lo tenemos seleccionado, regresamos a las capas, puedo ocultarlo porque se queda la selección. Y me pongo la capa que dice eh, fondo. Aquí, cuando yo presiono control J, estoy haciendo una copia de la capa. Pero como tengo la selección, solamente va a copiar lo que tengo seleccionado. Entonces le digo Control J. Y había dicho en otro video, creo que en el primero de Sonic, que este, borraba, pero no, lo que hace es copiar la selección en otra capa. Entonces. Ya la tengo aquí. Y vamos a ocultar el fondo. Vamos a crear una capa de color sólido que sea negro. Y lo vamos a mandar para atrás de esta parte. ¿Ok? Y esto es lo que les comentaba. Que yo creo que quedó bastante oscura a comparación del original. Lo que noto aquí es que sí, quedó bastante oscura. Las partes amarillas sí se conservaron, pero de hecho tiene bastante sombra. Esta parte del fuego sí, la, sí se conservó. Y las partes rojas, las letras y el, el símbolo de Batman sí se conservó bastante bien el negro. Perdón, el rojo. Entonces, como les comento... Por eso es importante tener los archivos en capa. Y bueno, este este que ya quedó no me sirvió, vamos a tirarlo. Vamos a decirle que no guarde los cambios. Entonces, porque este canal ya lo tengo yo en capa 1, entonces no es necesario que lo guarde. Regreso a mi archivo donde tengo el blanco y negro y voy a hacer más ajustes. Ya vi que el negro, el verde necesitamos que sea más claro, el azul también. No tiene mucho, pero también el morado. Entonces también vamos a rescatar bastante del amarillo porque se perdió mucho. Y también del rojo. Entonces vamos a dejarlo así. Ok, vamos a ver cómo se ve. Me acerco más y veo que aquí tengo un poco de negro. Entonces, si, si lo quito, puedo quitar. Si quito amarillo. Y rojo. Conservo más información del rostro. E información del traje. Vamos a subirlo todo. Igual este. Igual este. ¿Ok? Vamos a hacer una versión así. Imagen. Duplicar. Y esto es lo que vamos a estar haciendo. Checar. Si no me queda la primera, pues esta vez no quedó. Entonces venir a hacer ajustes y hacer la rutina del bitmap. Que va a ser escala de grises, descartar. Modo. Bitmap, los mismos ajustes, ya vimos estos ajustes. Regresamos, modo, Grayscale, ok. Y ya que tenemos esto, con la herramienta de mover, Shift, y movemos a este documento, ok. Aquí ya se hace bolas. Entonces, vamos a hacer, este vamos a decirle, vamos a meter estos dos, no, de hecho, nada más este. Vamos a meterle en una carpeta. Y ahí tenemos la versión 1. Entonces, vamos a cortar la versión 1. Ahora lo mismo, ya tengo el, el escala de grises, está encima del de color. Y lo mismo, vamos a canales, control, RGB, me pongo en la de, en la de background, oculto, control J. Y ahora vamos a ver la diferencia. Ok, sigue estando muy oscuro. Entonces vamos a ocupar otra opción. Vamos a mejorarlo. Bueno. Este también lo voy a guardar como G. Grupo. Entonces, versión 1 fue esta. Versión 2 fue esta. Bueno, en este también quedó muy oscuro. Vamos a hacer otra opción. Y que va a ser niveles. Creo que el blanco está bien. Vamos a hacer más claro los oscuros. Y vamos a bajarlo a 50. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Igual este ya no lo necesito, ya lo ocupé. Cerrar. Vamos a hacer nuestra copia. Y. Acoplamos rutina de bitmap. Ok, esta creo que da un poco mejor. Hay que bajarlo un poco al amarillo y al y rojo. Creo que podemos aclararlo más. Estos dos lo voy a agrupar para ver cuál es la diferencia. De... Ok, sigue estando muy oscuro los verdes y los oscuros y vamos a tener que aclararlo más. Este ya la tengo guardada. En los niveles vamos a subirlo a 90. Y en el amarillo y el rojo vamos a bajarlo un poquito para que tenga cierta la textura en lo que es el fuego como les comentaba este tutorial si sí va a ser largo y es por eso que es largo porque hay que estar haciendo prueba y error prueba y error pero lo que quiero que noten aquí es cómo controlamos la pantalla los negros y no nomás es solamente con ajustar así raramente los los niveles y con esto les enseño cómo yo manejo y cómo ajusto los canales una imagen me puede llevar media hora una hora para lograr el efecto que yo quiero si sí me gusta y es tardado pero es da los resultados que a mí me convencen más entonces ya que tengo mis ajustes nuevamente duplicar y volvemos a nuestra rutina de bitmap Ok, y lo maneja como layer 6. Vamos a subirlo a esta parte. Las otras no las elimino para que Photoshop no me vaya a hacer una copia que diga capa 1 nuevamente. Entonces, para no perderme, regreso a canales RGB. Y aquí les voy a mostrar otra cosa. Puedo hacer la copia y sobre esa copia simplemente le aplico el de máscara. Ok, ahora voy a ocultar esta, voy a ocultar la de acá. Y vamos a hacer una capa sólida, negra, la pasamos para atrás y aquí ya vemos una diferencia. Entonces, esto va a ser otro grupo, grupo 4. Este fue el grupo 1. El grupo 2. Este fue el grupo 2. El grupo 3. Y el grupo 4. Mi original es esta. Vemos que estamos cerca. Entonces creo que debemos bajar más el negro. Voy a regresar información del amarillo. Voy a dejar los niveles de negro y ahora voy a ocupar una de curvas. Como verán es complicado en algunos diseños manejar los negros, pero bueno, vamos a checar cómo queda con esta versión. Este ya lo cierro. Vamos a duplicar, acoplar, rutina de bitmap. Este vamos a pasarlo para abajo de todos los grupos. Canales, RGB. Hago una copia y hago máscara. Oculto, oculto esta. Color sólido, negro. Y lo paso hacia abajo. Ok, esto también le voy a hacer un grupo. Y vemos la diferencia. Creo que este ya se acerca más. Aquí lo que estoy haciendo cuando hice los niveles es que dejé los negros y lo, lo único que voy a afectar son los demás colores, los demás tonos. Los negros siguen calándose. En este caso vamos a hacer algo verde. Y aquí vemos que las partes negras sí siguen siendo negras y es donde más se va calando. Entonces ahí vamos a ahorrarle eso. Las partes claras quedan casi limpias con una pantalla muy leve. Pero creo que todavía tenemos que ver si podemos recuperar más información. Um, de hecho, creo que yo lo dejaría ahí porque eh, a veces cuando recupero mucha información eh, no se hacen muy bien las pantallas. Y pues bueno, aquí vemos como ya el rostro ya cambió bastante. A muy poca pantalla el traje se nota un poco más y pues vamos a hacer un último intento de recuperar más información en las zonas oscuras este lo cierro y regreso al de ajustes entonces la idea es recuperar de esta zona ya esta zona creo que ya queda bien Y vamos a ver si en esta ocasión ya queda con estos ajustes. Como les decía, luego no es tan conveniente recuperar tanta información de las oscuros. Pero bueno, vamos a ver este intento cómo queda. Y bueno, este es por diseño. Entonces, todos los diseños van a variar. Y bueno, como les comento, este es un tutorial como muy dedicado para los diseñadores que eh, van a hacer sus diseños. Una forma rápida de trabajar es esta, hacer el, la copia y tirar la máscara. Borrar. De aquí voy a ocultar todo para que no se nos confundamos. Y solamente voy a dejar activo la escala de grises que acabo de traer. Regreso a RGB. Pongo la capa. Y le digo que la active. Entonces, oculto esta. Y esa es como queda esta versión. Que sería ya aquí, no sería. Copy, si no sería 6, vamos a ponerle 6. La versión 6, entonces versión 1 fue esta, versión 2 fue esta, versión 3, versión 4, versión 5, que fue, se acercó bastante, y la versión 6 es esta. Entonces, se si ocultó la versión 6, vemos que ahora sí ya casi no hay diferencia. La diferencia es muy pequeña. Pero el problema es que sí tiene mucha información. Que bueno, creo que al final no afecta tanto. Y lo que nos indica aquí es que toda esta zona va a ser una plasta. El amarillo y el rojo. Aquí el rostro igual. Esta parte también va a ser una plasta y todo lo demás, lo que pueda quitar, va a quitarlo de negro. Entonces, todo esto va a quedar, todo esto va a quedar calado. Esta zona va a quedar casi completa. No pude calar demasiado porque afectaría al color en general de toda la imagen. Entonces, esa es como la opción. Y en este caso, pues bueno, tenemos que decidir si queremos quitar demasiado oscuro, pero como esta imagen es demasiado oscura, yo no tengo mucha opción, entonces ustedes cuando hagan sus pruebas pueden decidir qué tanto nivel de negro van a quitar en estas zonas. Igual esta parte va a ser una plasta. El automóvil también tiene ahí poquitos detalles que se le lleguen a ir. Todo lo verde, recuerden, es lo que se va a quitar. Lo que va a quedar transparente, lo que no se va a imprimir. Y todo lo demás va a ser todo lo que pudimos quitarle a este diseño. Este diseño era muy oscuro, entonces, pues bueno, creo que no le pudimos hacer demasiado. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo usar esta técnica de hacer semitonos. Todo basado en esta escala de grises y agregando curvas, niveles y una capa de blanco y negro. ¿Ok? Pueden hacer sus pruebas, chequenlo, qué tal les funciona, si les funciona. Creo que en este ejemplo no pudimos rescatar demasiada información porque era demasiado oscura y tiene demasiada información oscura. Pero bueno, creo que al final de cuentas logramos quitarle un poco de información a, este, a esta impresión. Entonces vamos a tener plastas, pero no van a ser tan eh, grandes. Van a tener zonas, más bien aquí van a ser zonas de impresión con color. Y muchas cosas, muchas partes van a estar este, caladas. Todo lo verde se va a calar y todo lo demás va a ser impreso. Entonces voy a hacer la impresión. Y bueno, como les comentaba, este es un proceso más enredado. No es sencillo, pero yo lo ocupo para imágenes que me interesan bastante. En este caso creo que yo logré lo que quería. Logré una imagen muy parecida al póster. Sin tener completamente la impresión de todo, toda la plasta, todo el cuadro. Entonces voy a tener cierta transpiración, no la que me imaginaba, pero creo que ya la voy a dejar así y voy a ver qué tal queda ya impresa. Entonces, ahorita salvo este archivo como PNG y lo mando a impresión para checarlo. Y cuando lo tenga impreso, pues bueno, se los mostraré. Pues bueno, eh, creo que está bastante pesado este proceso. Y bueno, como les comenté al inicio, esto es un tutorial pesado. Es un tutorial más avanzado para la gente que le sabe más a Photoshop y que bueno va a estar haciendo prueba y error. Entonces no es así de pícale la acción y te la resuelve. Es más especializado. Y pues bueno, si ven que les conviene este método, pues bueno, pueden practicarlo. Eso es lo que yo ocupo normalmente. Porque a mí me interesa tener eh, la mejor calidad. De hecho, yo creo que voy a revisarlo un poco más. Para este, hacer más ajustes. Y ver eh, qué tanto puedo recuperar de información. Entonces yo cuando esté contento ya con el archivo, lo voy a, este, a salvar y lo voy a, este, a mandar a impresión. Pero básicamente es esto. Iniciar haciendo nuestros ajustes y ajustar el tamaño. Después, tener guardado ese archivo por cualquier cambio. Después ya de ahí tenerlo acoplado y empezar de ahí de hacer nuestras copias para hacer la versión en blanco y negro. Y después hacer la versión en Vapa eh, de Bit. Después regresarlo a este archivo que tiene la imagen original y trabajar sobre la imagen original sin cambiar de colores ni hacer otras cosas. Simplemente lo único que vamos a hacer es una pantalla al archivo original. Eso es lo más importante. Tratando de conservar los colores más claros lo más posible. De preferencia, yo les recomiendo que siempre conserven los blancos, los amarillos y la parte de los rostros. Porque es donde más se nota las pantallas. Y luego no es tan bueno de... No quedan tan bien. Entonces, este. Aquí ya recupera bastante información. Pero creo que voy a oscurecer más lo que son las sombras. Voy a quitarle más información. Y este... No sé. Voy a checar qué más, qué más puedo recuperar. Y qué más puedo eliminar. Pero esas. Como vieron. Fue en versiones. Finalmente fue esta. Pero tuve que pasar por versiones anteriores que fue esta, que más oscura, esta que quedó mucho más y así hasta regresar a la primera, que fue la primera que quedó y quedó bastante bastante oscura. Entonces, esto es a lo que se refiere la gente cuando dice, es que me queda mucho muy oscura y a partir de aquí pues bueno, lo que hace mucha gente es agarrar y meter una capa de brillo y contraste, entonces recuperan información, quieren recuperar con esto información pero bueno eso yo no lo recomendaría yo lo que hago es tratar de tener la información de la imagen original es así como yo logro la pantalla personalizada a el diseño pero bueno creo que estoy contento con el resultado si sí quité bastante pero voy a tratar de quitar un poco más de la zona oscura porque en el rostro creo que no fue suficiente entonces voy a checarlo voy a hacer otras pruebas y otros ajustes pero bueno creo que logré bastante, acercarme muchísimo a lo que es el archivo original voy a tenerlo activo y aquí mismo lo tengo para compararlo este fue el tutorial de esta ocasión nuevamente pueden guardarlo y pueden regresar a los pasos que tengan más confusión de todos modos pueden dejarme los comentarios, sus dudas o sus sugerencias y pues bueno esa es la manera en que como yo hago mis semitonos igual posiblemente si lo hago a 300 dpi tenga otro resultado pero bueno, voy a conservar este. Voy a dejarlo en 200 y lo voy a imprimir para checarlo. ¿Qué tal quedó?